Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros, este color cobre. Podíamos usar dorado también, que le iba a ir muy bien a este alambre plano de 1,5 milímetros. Dos abalorios, en este caso son cuentas glaseadas, lo que llamáis perlas, de 8 milímetros de diámetro. Dos abalorios de 3 milímetros de diámetro. ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, también le llaman separadores, ¿de acuerdo? También se llaman separadores. En este caso estos miden unos 6 milímetros de diámetro. En realidad, bueno, siempre se han llamado rondel. Si en tu país se llaman de otra manera, déjalo en comentarios. Dos argollas que podemos hacer con el mismo alambre. Y dos cierres que yo he elegido en esta ocasión dorado. Estos son cierres de broquel. Como veis, tiene una palomita de metal. Yo los prefiero de metal que de goma. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a ensartar ya las bolitas. No, primero cortamos un pedacito de alambre. Como herramienta adicional necesitamos un sacabocado de metal, o también podemos utilizar una lesna, que va a venir a hacer lo mismo. Yo he cortado aquí dos pedacitos. Ahora os digo la medida aproximada, ¿de acuerdo? Ahora os lo digo, yo creo que me va a sobrar de aquí, porque eso es lo interesante, que siempre sobre, pero que no nos falte, por favor. La medida son 9 centímetros y medio, pero vamos a tener bastante con menos, ¿eh? Con 8 y medio creo yo que hay suficiente. Pero yo prefiero que me sobre. Vamos a cortar esto derecho y le vamos a cortar los piquitos como le hemos hecho al otro. Aunque luego lo vamos a tener que cortar cejado, pero para manejarlo lo vamos a usar así derecho. Con que se le corte los piquitos y se corte por esta parte plana, ya no va a cortar, ¿eh? Este material por lo menos no. Solo para manejarlo, luego lo terminamos de cortar. Y ahora vamos a hacerle un agujero en el centro. Ya tenemos dos más o menos iguales. Bueno, le vamos a cortar un poco más a este, pero ya os digo que es indiferente, porque este no es el corte final, ¿eh? El corte final va a ir cejado, pero vamos a dejar para el final. Vale, así más o menos nos sirve. Vamos a marcar aquí en el centro. No es necesario tampoco, se puede calcular sin problema. Cuatro y medio, cuatro y medio, cinco. Bueno, aquí más o menos. Aquí más o menos. Y aquí. Esto es algo aproximado, porque el centro tampoco cuesta tanto de calcular en una medida tan pequeña. Y le hacemos aquí un pequeño agujerito en el centro. Esto no es necesario tampoco, podéis hacerlo con un alambre y ya está. O podéis taladrarlo, como ya os he explicado antes, con una lesna. Una lesna con un clavo, con lo que crea mejor cada uno. Bueno, es muy fácil de utilizar esta herramienta y va muy bien, no deja rebaba ni nada. Para sacarlo, pues solo tenemos que ir rotando de un lado a otro.
y ya está. Y con el otro igual, hacemos aquí un agujerito. A mí me gusta mucho, la veo realmente muy útil, porque no tenéis que andar con la lena poniendo un trocito de madera. Los agujeros quedan completamente iguales, no dejan rebaba ni nada. Bueno, la lena tampoco lo deja, ¿no? Ya está, ya lo hemos sacado de su sitio. Siguiente paso, vamos a redondear la parte de abajo, la parte central. Para eso podemos usar un molde, la caña del alicate, un bolígrafo, lo que prefiera cada uno. El bolígrafo vendría a ser esta medida, ¿veis? Más o menos esta medida. Y vamos doblando. Lo vamos doblando y vamos llevando hacia el interior también, las dos cosas. Vamos a hacer tan fácil como una lazada que va a ir retorcida. No hay más. Y aquí voy a presionar para que quede aún más cruzado. Y con el otro hacemos lo mismo. Vamos a hacer una lazada y vamos a ir rotando el alambre. Y oprimimos aquí del mismo modo para que quede lo más plano posible. Si vemos que el agujero, mira, en este caso ha quedado un poco ladeado, pues volvemos a hacer lo mismo. Lo llevamos al centro y lo cruzamos más hacia acá. Y ya está, ya tenemos aquí el otro inicio de la lazada. Podemos usarlo así o de la otra manera, va a venir a ser igual. Y ahora, aquí. Bueno, yo voy a usar, en este caso voy a usar el bolígrafo, me va a venir mejor que el alicate. Realmente, y aunque sé que os gusta mucho, para hacer argolla, cierre, si tenéis maltino y eso está muy bien, pero yo no le veo realmente grandes utilidades como para gastarse el dinero en él. Si ustedes no tienen herramientas para otras cosas, pues inviértanlo en otro tipo de herramientas. Voy a doblar aquí al contrario. Ah.
A ver, no, así no. Aquí. Esto es fácil, esto es relativamente fácil. Lo único, pues eso, despacito y ya está. Fijaos que el alambre no va a sobrar, ¿no? Pero está bien que nos sobre un poco, ¿eh? Está muy bien que nos sobre un poco porque nos podemos encontrar con la sorpresa de que luego se nos quede corto o que no tengamos fuerza para tirar de él hacia el exterior, ¿no? Voy a doblar aquí y aquí. Podemos usar otra vez esta medida, no hay pega en ello, ¿no? Pero ya os digo que aquí en este caso, por ejemplo, un molde va a ir mejor, ¿eh? En este caso lo mismo. Vamos a tirar hacia un lado y hacia el otro. Bueno, vamos a ir revisando. ¿Ves? Este ha quedado más grande, parece, ¿no? Sí. Vamos a ver. Este que pasa por debajo va a pasar por debajo también en este caso. Y viceversa. Vamos a mirar que quede lo más similar posible. Vale. Y cerramos aquí arriba también. Cuestión de no tener prisa, que de aquí podemos sacar con este diseño pendientes muy muy bonitos, ¿eh? Prisa nunca, prisa jamás. Vamos a continuar poniendo todo derecho para que quede lo más similar posible.
Bueno, y ahora vamos a utilizar el alambre finito para colocarle los abalorios, o podemos utilizar esta herramienta. Bueno, vamos a terminar de ponerlo todo derecho. Este es el sentido. A ver, podéis hacerlo simétrico o asimétrico, de las dos maneras va a quedar muy bien. Y vamos a hacer aquí el taladro ya del tirón, con los dos juntos. No tenéis por qué separarlo o hacerlo por separado. Perdón, como prefiera cada uno. De momento yo voy a cortarle aquí un poco el sobrante. Fijaos que ha sobrado un poquito, pero ha sido necesario, ¿no? Para poder colocarlo en su sitio. Y aquí podemos hacerle ya el taladrito. Vamos a buscar muy bien el centro. A ver, poniéndolo aquí enfrente. Y lo taladramos. Vamos a taladrar dos a la vez. No va a pasar nada por eso. Lo único que va a costar un poco más sacarlo del sitio, pero poco más. Vamos, costar un poco más de tiempo, fuerza no es, solo hay que rotar y ya está. Y ya está listo. Listo. ¿Veis? Han quedado bien los dos taladros, pues los cruzamos para que coincidan y listo. Y con el otro pues igual. Vamos a cortar aquí un pedacito para que no nos moleste. Y le hacemos ya el taladro. Listo. Otra cosa que tampoco es necesaria, podéis hacer esto sin hacer el agujerito, ¿eh? Atándolo con alambre, terminándolo en un círculo o de cualquier otro modo. Vamos a poner de nuevo aquí los dos agujeros juntos y ahora vamos a cortar aquí al borde. En un lado y en el otro. Por eso os decía que no teníais por qué cortarle los picos, yo se los corto ya por costumbre, ¿no? Y en el otro lo mismo, vemos que coinciden los agujeritos, pues cortamos atrás y listo. Fijaos que fácil, con tan solo una herramienta, perdón, este lo pongo siempre al revés, no sé por qué. Con tan solo una herramienta adicional y con un alambre plano, el diseño que se hace tan diferente a los demás. Si queréis cortarle aquí el piquito, pues bueno, solo en el lateral, en el otro lado no hace falta. Yo lo veo así bien. Ni lo necesito siquiera. Y ahora le vamos a colocar aquí. Bueno, primero presionamos bien para que esto quede aquí bien sujeto. Y le vamos a colocar aquí una argollita para ponerle ya el cierre. No tenéis por qué hacerle este agujero de abajo, No tenéis por qué hacerlo. Queda bien también sin nada. Y le ponemos aquí los dos ganchos con dos argollas que podéis hacer del mismo material.
y las argollas pues nos tienen que caber perfectamente, porque el alambre es de 0,8 milímetros y el taladro que hace es de 2. Voy a cortarle aquí el piquito para que quede ahí más derechito. Y ya le ponemos el cierre encima. Esta es la parte de delante y esta es la de atrás, la de la curvita de arriba. Este gancho es de acero inoxidable, ¿eh? Aunque tenga el color dorado, es de acero inoxidable. Voy a cortarle un pelín más. ¿Os habéis fijado? Aparte de los cierres y las argollas, que tampoco tiene, o las curvitas, no tiene demasiada utilidad el alicate, ¿eh? Así que podríamos hacerlo con un bolígrafo y ya está. Que creé muchas herramientas, no sé para qué, para guardarlas. Porque con que tengáis un alicate cónico, uno plano y uno de corte, pues tenéis sobrado. Y yo sé que os gusta este se sigue vendiendo, pero esto trae aquí un tope que lo tiene que arreglar un profesional, ¿eh? Un herrero, un carpintero, alguien de oficio lo tiene que dejar derecho. Los caprichos, adaptar una herramienta, pues eso hay que pagarlo, ¿no? Es lógico. Los caprichitos hay que pagarlo. Pero no es una herramienta que necesitéis, y la mayoría sois consciente de ello. Vamos a ver aquí el piquito, le cortamos un poquito como al otro, para que quede lo más derecho posible. Y ya, sí, esta es la parte de delante. Y ya le colocamos el gancho también. Fácil, ¿no? Tengo alambre plano, no sé qué hacer con él. O no lo tengo y no lo voy a comprar porque no quiero, porque pero me gustaría tenerlo. Pues mira, podéis cortar tiras de hojalata. De hojalata, ¿eh? Que no de lata. La lata esa de refresco que tenéis ahora y eso, que tenemos ahora moderna, eso no sirve, ¿eh? Tenéis que utilizar en este caso una lata de conserva, un frasco de laca, algo que sea hojalata. Lo vais a diferenciar porque en la hojalata pega el imán y en la lata de aluminio del refresco y eso no, ¿eh? Bueno, ¿qué nos queda? Pues bueno, así ya está muy bien, ¿no? Para mi gusto, pero le vamos a poner el abalorio. Le vamos a poner el abalorio. Vamos a tener que cortar un pedacito, porque primero vamos a colocar el engarce del interior. No hace falta que sea muy grande, con que no se salga del agujerito es suficiente. Y aquí ya pues le ponemos la bolita, el fondel y la perla. Con la perla solo, que es, esto es cristal glaseado, cuenta glaseada, va a quedar también muy bien. Pero bueno, yo quiero ponerle las dos cosas para que combine con el cierre dorado también. Y ya lo podemos cerrar. Vamos a tener aquí un pendiente muy curioso, ¿eh? Y os digo que podéis hacerlo también con hojalata. Que pues, cortéis unas tiritas de hojalata y ya está, que eso es muy fácil. De hecho, yo ya la he usado en algún vídeo para que veáis que no había necesidad de comprar tantos materiales y que podíamos hacer cosas completamente gratis. El que trabaje mucho con hojalata o con alambre plano y demás, pues yo la recomiendo. Porque es muy cómodo. No tenéis que llevar la lena, un taquito de madera para traspasar, no sé cuánto, sino ya con eso, ni lima siquiera.
O sea que la considero bastante práctica para el precio que tiene. Bolita, rondel y perla. Y listo. Cerramos y ya está. Bueno, pues ya tenemos terminado nuestros pendientes de hoy. Son unos pendientes de lazada con alambre plano y lo que llamáis perla, que en realidad es cristal, gracias al revés. Es así, que en realidad es cristal glaseado. Espero que os guste este vídeo. Podéis colaborar con este canal suscribiéndose, compartiendo, dando like, haciendo una donación si queréis, o siendo miembro. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita desplegando el menú que hay junto a ella, dejándolo en la opción todas las notificaciones. Y muchas gracias y hasta otra.